tratar un tema muy profundo, el significado oculto del eclipse de este 10 de enero 2020. Abaca 2, seas tú quien hable por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toma mis labios, toma mi boca, tómame todo, bendito Ruach HaKodesh Yahshua Mashiach. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, bendito Yahshua Mashiach. Omen, peomen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Los puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a ver un tema sobre lo que el Eterno está mandando como señales. Bendito es el nombre del Todopoderoso, Yahweh. El significado oculto del eclipse de este próximo 10 de enero del 2020. Ahora, quiero recapitular algo para que lo entendamos mejor. El 26 de diciembre hubo un eclipse anular, un eclipse de fuego, y yo explicaba ahí que en Bereshit, en Génesis capítulo 1, verso 14, dice que Yahweh hizo los cielos y la tierra en el principio, perdón, y en el verso 14 dice que hizo el sol y la luna para señales. Y una de las señales es, sin duda, los eclipses, para señales de Moadim, de los tiempos, de las fiestas también. Ahora, esto que voy a explicar no es astrología, sino astronomía, pero sobre todo viéndolo desde el punto de vista de la Biblia, de la Torá. El eclipse del 26 de diciembre pasó por el estrecho de Hormuz. Ese está entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y decíamos que pasa el 30 al 40% del petróleo que se consume todos los días en el planeta. Está cerca, lógico, Irán, y vamos viendo cómo se está poniendo más tenso el ambiente allá en Medio Oriente, o en Oriente Próximo. Ahora, al este de este estrecho, decía yo en ese tema, es una recapitulación rápida, están los países aliados de Estados Unidos, y al este está Irán. Recordemos esto, que Elam es lo que ahora es Irán. Y recordemos también que yo lo ministré en Jeremías 49, por si gustan anotar, en Jeremías 49, verso 34 al 39. Y ministraba yo en aquella ocasión que es un juicio contra Elam, contra Irán. Ese juicio está próximo ya por cumplirse. Ahora, decíamos que de hecho en Jeremías 49, verso 36, dice que el Eterno va a soltar los cuatro vientos. Ojo, mucha atención, los cuatro vientos sobre Elam, lo que ahora es Irán. Y los cuatro vientos no son más que demonios, ángeles destructores, y eso está en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 5. Hemos entendido claramente que estamos en los últimos tiempos. Les he recomendado varios videos, por ejemplo, se acerca la mitad de la semana 70, la cuenta de la semana 70, caen los demonios, el pacto 2020 que va a ser el Papa el 14 de mayo de este año ya, 2020, etcétera. Otros temas que voy a ir recomendando a lo largo de este tema. Ahora, todo eso está por cumplirse ya, y entonces vienen días difíciles para el mundo. En breve voy a entrar al tema del día de hoy, pero quiero que recapitulemos algo. Entonces, los cuatro vientos no son vientos de aire, no, son demonios destructores. Ahora, eso está, recuerden, en Jeremías 49, verso 36. Los 144,000 sellados son protegidos por el Todopoderoso antes de que se desaten los cuatro vientos. Y sin duda el eclipse de este próximo 10 de enero, que va a ser viernes, para nosotros antes de Shabbat, vamos a transmitirlo este próximo viernes 10 de enero a las 12 y media del día, hora central de México, primeramente el Eterno. Entonces los 144,000 sellados tienen que ser sellados, lógico, aquellos que estén en todos los pactos. Haber hecho arrepentimiento, haber hecho liberación, haber hecho tevilá, inmersión en agua en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, estar en el pacto de la circuncisión, la brit milá, de todo lo que ya hemos platicado,
porque Él no va a sellar a alguien más. Eso dice el Eterno, no lo digo yo. Y son 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel, menos la tribu de Dan, porque la tribu de Dan fue la primera que se dedicó a la idolatría. Eso ya está ministrado. Es un tema que les invito a ver en el canal de YouTube Shalom 132, los 144,000 sellados. Ahora, la protección en aquel tiempo del Éxodo, cuando el Eterno sacó a nuestro pueblo de Egipto, la protección estuvo por medio de la sangre de un cordero. Ahora es la sangre de Yahshua, porque él es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista, Yohanan ben Zacharía, así en hebreo. Entonces, estamos a punto de vivir momentos totalmente proféticos. Ahora, Elam era lo que ahora es Irán. Eso sí, ténganlo muy, muy, muy presente. Bueno, entonces, la conclusión que saco yo primaria del eclipse del 26 de diciembre es que pasó sobre esa zona. ¿Qué me llama la atención? Y eso lo ministré en todo lo que va a suceder en este año 2020, cuando menos en los eclipses. Este eclipse del 10 de enero va a pasar sobre la misma zona del eclipse del 26 de diciembre. Empezaron unos incendios terribles en Australia después de que se puso el anillo de fuego. Allá tenemos varios hermanos en Australia. Ellos nos estuvieron mandando fotografías de cómo estuvieron o están los incendios en Australia, terribles. Y los hermanos que tenemos en Australia nos decían: Roe, mire usted, por acá pasó el anillo de fuego, mire usted lo que tenemos aquí en Australia. Entonces, el Eterno avisa. Ahora, el fuego va a venir, pues lógico, por medio de la guerra, por medio de destrucción. O sea, vienen cosas muy terribles. No es un tema para asustarlos, es un tema para prevenir que el Eterno te está avisando. En Apocalipsis dice: si alguno tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodes, lo que el Espíritu Santo dice a las Keilot, a las congregaciones. Entonces, ahorita tenemos oído, pero llegará un momento en que caigan tinieblas totales a la tierra, y por eso Apocalipsis después dice: si alguno tiene oído, si alguno oye. Ya no dice: si alguno tiene oído, oiga lo que Ruach HaKodes dice a las Keilot. Es que más gente se va a volver sorda al llamado del Todopoderoso de hacer arrepentimiento y volver a sus pies. Entonces, tenemos que arrepentirnos todos rápido, tenemos que vivir en santidad y pedir compasión al Eterno por todo lo que va a venir. Mucha gente ha escrito y dicen: bueno, que no haya otra guerra en el Golfo Pérsico. Tú recuerdas la guerra de 1991, cuando estaba George Bush, papá, y demás, etcétera, Saddam Hussein, etcétera. Pero la idea, él tomó, Saddam Hussein tomó Kuwait, los pozos petroleros, después incendiaron los pozos petroleros a propósito, etcétera, etcétera. Una guerra muy fuerte. Tengo conocidos que he platicado con ellos personalmente, que se enrolaron, son mexicanos, se enrolaron en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron a pelear a la guerra de Irak y del Golfo, pues, que se llama, y ellos llegaron totalmente traumados acá. Algunos son de Tehuacán, inclusive. Entonces, a ver, hemos visto, tomando una recapitulación, que el mundo entero está lleno de violencia, lleno de satanismo y de depravación sexual de todo tipo. Híbridos, lo que decíamos, de todo tipo, están haciendo experimentos con monos, con cerdos, con humanos, clonando células y demás, etc. Recuerden que la Babilonia es Babilonia política y religiosa. Eso está descrito en unos audios que grabé ya hace tiempo, están en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, sobre todo Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces, tú no desvíes la mirada del Todopoderoso. Entonces, los temas que les recomiendo ver para que ustedes puedan entender esto que voy a tratar el día de hoy es: caen los demonios, porque eso dice Apocalipsis 12. Otro video: sal antes de que sea tarde. Apocalipsis 18, verso 4. El Eterno Yahweh da un aviso a su pueblo: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibéis parte de sus plagas. Se refiere a la religión tradicional y todas sus hijas. El tema de Pacto 2020, el pacto que va a ser el papado el 14 de mayo del 2020, la profecía se cumplirá. Por favor, revisen ese video de la profecía se cumplirá. El video que ya les decía yo, se acerca a la mitad de la semana 70.
Y hay otro video que les recomendé, Buenas Noticias para... Las buenas noticias son para ti. Recuerden repasar el tema El Apocalipsis de Isaías. Está en el canal de YouTube Shalom 132. Ahí hablo sobre el capítulo 24 en dos partes, en dos videos, sobre el Apocalipsis de Isaías. Y ahí explico que Israel va a ser zarandeado, pero no como el mundo. El mundo, como no quiere seguir a Yahshua, y parte de Israel que no quiere seguir a Yahshua, va a sufrir las consecuencias en la gran tribulación. Ahora, en el tema de qué sucederá en el año 2020, ministraba yo que va a haber 6 eclipses en este 2020. 4 son penumbrales, y decía yo que penumbra quiere decir una semioscuridad. Es decir, una penumbra es que la luz es bloqueada por un cuerpo opaco, en este caso es el pecado. Y los 4 eclipses penumbrales, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, los 4 eclipses penumbrales van a ser en diferentes fechas, ahorita yo lo voy a decir, y van a tocar todo el mundo, señal de que el mundo está en tinieblas, o al menos en penumbra, y la oscuridad total vendrá después, en la gran tribulación y en la ira del Todopoderoso. Todo eso está descrito en Apocalipsis, y si tú quieres estudiar Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 22, puedes ver en el canal de YouTube Shalom 132, pones Apocalipsis, Gozo y Paz. Si quieres le pones Doctor Palacios y ahí te van a aparecer los videos para que tú los vayas repasando. Ahora, en ese tema de qué sucederá en el año 2020, yo dije que el 2020, o sea, este año gregoriano que ya estamos en el día 4, es la oportunidad que dará Yahweh, el Todopoderoso, para que se haga arrepentimiento antes de que llegue la oscuridad total. Quedamos en que, según las cuentas por las profecías de Yahshua, no mía, sino de Yahshua, el Todopoderoso, el profeta de profetas, la mitad de la semana 70 será entre el año 2021 y 2022. Sale la bestia, tú le conociste como anticristo, el antimashiach, porque ya está el falso profeta, y entonces después todo se desencadena, 3 años y medio de una destrucción total sobre la tierra. Veamos cómo el Eterno nos está mandando señales muy claras, muy precisas de todo lo que va Él a hacer. El Eterno dice que no hace nada si no lo declara a sus santos profetas, a sus kedoshim profetas, Navín. Entonces Él va avisando para que nosotros avisemos al pueblo que se alerte. Por eso tocamos shofar. En Ezequiel 33 dice que atalayemos. Esa es una, no es una palabra de testigos de Jehová, es una palabra de la Biblia. Atalayar quiere decir avisar. Entonces toca el shofar para que las personas se alerten y hagan arrepentimiento antes de que sea tarde. Y el primer shofar ni siquiera es el cuerno de carnero, sino nuestra propia boca. Toquemos el shofar, es decir, hablemos a la gente que se arrepienta. Entonces las señales que el Eterno permite por el sol y la luna, eso está en Génesis 1.14, repito, se están dando más fuertemente desde el 2014 y 2015 con la tetrada de lunas rojas, las lunas de sangre. Ha habido otras lunas de sangre, las cuales hemos transmitido, gracias al Eterno, y la gloria es para el Eterno, y hemos transmitido otras superlunas también. Ahora, en Malaquías, que significa Malají, que significa mi mensajero, en el capítulo 4, verso 2, dice que nacerá el sol de justicia. Se está refiriendo a Yahshua, la palabra encarnada, la palabra se hizo carne. Yahshua nació aquí en la tierra. Eso está en Malaquías 4, 2. Nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá sanidad. Las alas son esto, el talit, que significa el reino. Entonces hay tanto que estudiar, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto quiere decir que el Eterno está mandando señales claras, porque en diciembre de este año 2020 va a haber un eclipse total de sol. Y ese eclipse total de sol va a hacer que el mundo está reprobado, porque han tapado al Todopoderoso. No quieren escuchar la palabra de Yahweh, no quieren seguir la Biblia. Las personas quieren seguir sus propios caminos. Hay transgéneros, homosexuales, lesbianismo, satanismo a más no poder. La mayoría de la gente ya está tatuada con demonios. Y si tú estás tatuado, te puedes arrepentir. Hay oportunidad para ti, que tu alma sea salva. No es para condenación, al contrario, para que tú hagas arrepentimiento y te salves. Entonces, estos 4 eclipses penumbrales son 2 penumbrales, 1 de fuego,
dos penumbrales y el total de sol. Y eso tú lo encuentras en el tema ¿qué sucederá en el año 2020? Ahora, este tema que voy a dar el día de hoy tiene que ver mucho con, de hecho, es una señal clara de los últimos tiempos. 10 de enero es el primer eclipse penumbral. 5 de junio es el segundo eclipse penumbral. 21 de junio, el eclipse anular o el eclipse de anillo de fuego. Después sigue el 5 de julio, otro eclipse penumbral. Después el 30 de noviembre, otro eclipse penumbral. Y el 14 de diciembre de este año 2020, gregoriano, es un eclipse total de sol. Ahora, mencionaba yo como un recordatorio, los eclipses no son para cargarse de energía, hacer rituales, vestirse de blanco y recibir energía en las pirámides. No, los eclipses son para que la gente haga arrepentimiento, son señales claras. En este tema que yo voy a desglosar el día de hoy, no ministro nada de cábala, yo no ministro eso. No ministro numerología cabalística, pero sí los números según la Biblia. Nosotros no utilizamos, utilizamos por nuestro trabajo secular números arábicos, como dicen otros. Pero las letras hebreas son números, en el hebreo son números. Entonces, quiero decir esto como anticipado para que no vaya a haber confusión. Yo no voy a hablar de ocultismo, ¿no? Cuando yo dije el significado oculto es que el Eterno tiene cosas ocultas, pero no me refiero a esoterismo, a satanismo, a cosas esotéricas malas, que quede muy bien claro, amados hermanos, amados amigos. Decía yo que los eclipses no son para alcanzar objetivos, metas, tener más dinero, hacer sexo, no son para eso. Son para hacer arrepentimiento. Y recuerden que en este 2020 son 6 eclipses, y eso significa el número de la bestia, el número 6. El Eterno nos está hablando claramente que el demonio está por salir, y a su comisión le reprenda, encarnado en la bestia, en un ser humano, que es totalmente satánico, y que va a desencadenar el caos por 3 años y medio. Eso ya lo hemos analizado. Si tú quieres revisar los videos de el anti-Mashiach, tú le conociste como anticristo, puedes poner anti-Mashiach, gozo y paz, doctor Palacios, y ahí te va a aparecer el video para que tú lo analices. Ahora, va a haber unas lunas de sangre después. Anótelo por si gustan. 26 de mayo del 2021. Una luna de sangre. 16 de mayo del 2022. Otra luna de sangre. 8 de noviembre del 2022, otra luna de sangre. Estamos más cerca que nunca, hermanos, de que todo se desencadene. Ahora, permítame entrar de lleno al tema del día de hoy. Quise dar una recapitulación de los temas, mensaje claro desde el cielo, véanlo con calma, y el otro tema, ¿qué sucederá en el año 2020? Entonces, a ver, ¿cuál es el significado oculto de este eclipse? Y recuerden, no es cosa de ocultismo, de esoterismo, de astrología, no, nada de eso, de cábala, no. En Jeremías 33:3 dice el Eterno: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Jeremías 33:3, por si alguien después lo quiere consultar. Entonces, a ver, la palabra oculto que yo ocupo acá en este tema y siempre no se refiere a cosas esotéricas, sino a lo escondido. En Proverbios dice que el Eterno da las cosas y los sabios lo revelan. O sea, se les es revelado. ¿Pero por quién? Por el Ruach HaKodesh. En Deuteronomio 29, verso 29, dice: las cosas ocultas pertenecen solamente a Elohim. Ahí sí son cosas ocultas, de ocultas, de ocultas. O sea, cosas que el Eterno no nos quiere decodificar, porque hay que codificar la Biblia sin cábala, sin cábala. Necesitamos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para poder ver esto. No necesitamos de mantras y cosas del diablo, no necesitamos nada de eso. Porque si tú estás metido en algo de eso, estás equivocado. Vente a ministrar. No hay tal cual. Hay mucha gente que está metida en angelología y cosas así, y no es bueno eso. Te va a llevar a la perdición. Yo te deseo bendición, te deseo salvación. Sal de todo eso.
y solamente hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo les voy a decir cómo le hice. Bueno, el Eterno hizo conmigo. Yo estaba una noche acostado ya para descansar. Y le dije: Padre, por favor, revélame qué significa este eclipse. Y uno empieza a oír su voz, porque el Eterno nos habla, hermanos. El Eterno nos habla, hermanas. Entonces no necesitamos más que del Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Y vuelvo a repetir, porque si no se escuchó, por si no se escuchó antes, no voy a manejar numerología cabalística, sino los números en la Torah. Los números en la Torah. De hecho, hay un video que filmé sobre los números en la Torah. Si gustan consultarlo, ya es un tema más viejito, de tiempo pues. Pero voy a entrar de lleno al tema. El 10 de enero, el próximo viernes, habrá un eclipse penumbral. Estamos en Shabbat, sábado 4 de enero. Entonces faltan 6 días. Ahora vamos a ver con calma. Va a ser el 10 de enero. El número 10 significa prueba. Daniel capítulo 1. Daniel le dijo al encargado del rey, el que daba la comida, voy a hablar cosas así sencillas, digamos: danos solamente de comer legumbres y demás, no nos des de la mesa del rey, y en 10 días nos pruebas, vas a ver cómo estamos mejor que ellos. O sea, el 10 es prueba. De ahí sacaron los maestros de las escuelas calificar del 1 al 10, porque 10 quiere decir prueba. Ahora, la humanidad será puesta a prueba. Eso significa, y sale reprobada, desgraciadamente. Por eso es el eclipse penumbral el día 10. No es casualidad. Y tú vas a decir: pero el Eterno se basa en su calendario hebreo. Claro, pero voy a hacer una aclaración muy importante, amados hermanos. Por favor, presten atención, porque esto no es vacilada. Mucha aclaración, una aclaración fuerte. Yahweh, el Dios Todopoderoso, se basa en el calendario hebreo. Pero ya que el mundo se rige por el calendario gregoriano romano, Él habla a través de ello también. Él habla como se le antoja, porque Él es soberano, bendito es Él. Se hace su voluntad. Entonces, a ver, 10 es prueba. ¿Por qué el Eterno escogió que sea el 10? Porque el Eterno Él es el que escoge que conjunten el sol, la luna, la tierra. Él es el que hace mover los cuerpos celestes gigantescos de billones y billones de toneladas. ¿Por qué el día 10? Significa prueba. Recuerda, el Eterno se basa con su calendario hebreo, pero utiliza el gregoriano en este caso para darnos una lección. Entonces, se va a poner el eclipse el día 10. ¿Qué significa? Que la humanidad va a ser puesta 10 días. ¿No hacemos 10 días de arrepentimiento total antes de Yom Kippur? Y es calendario hebreo. ¿Quién recuerda? Entonces, empieza Tisri, el séptimo mes hebreo, con la fiesta de Yom Teruah. Y contamos hasta el día 10. ¿Sí o no? Llegamos a Yom Kippur. Son 10 días de prueba y el Eterno decide quién vive y quién muere. ¿Sí o no? En este caso, está utilizando el calendario gregoriano. Veamos qué. Lo voy a decir para que se entienda, porque hay muchos nuevecitos conectados. ¿Qué Dios tenemos tan maravilloso? ¡Qué hermosura! Él nos está hablando a los mesiánicos, a los creyentes. Y entonces, a ver, utiliza el día 10, prueba. Pero a los 10 días, penumbra. ¿Por qué? Porque el mundo, los habitantes de este planeta han decidido seguir al diablo antes que al Todopoderoso. Por eso el día 10 serán reprobados. Ahora, atención. Penumbra, ya lo expliqué, quiere decir que hay poca luz sin llegar a la oscuridad total. Y ya expliqué en el tema de qué sucederá en el año 2020, que la oscuridad total vendrá en la gran tribulación y en la ira del Todopoderoso. Ahora, son 4 eclipses. Hay 4 estaciones. Ahora, este día 10 de enero será invierno. Entonces, el Eterno, con los 4 eclipses penumbrales, tocará las 4 estaciones del año. Anótenlo, hermanos, y si no, después ven el video. Primeramente, el Eterno estará hoy mismo en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, los 4 eclipses penumbrales van a tocar las 4 estaciones del mundo, por así decirlo, que hay en un año. Este del 10 de enero es invierno. El del 5 de junio
será primavera todavía. El del 5 de junio será primavera. El del 5 de julio será verano. Y el del 30 de noviembre será otoño. Mira que el Eterno es perfecto. Los cuatro eclipses penumbrales. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Eterno a través de que cada eclipse penumbral, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, en Yahshua Mashiach? ¿Por qué va a tocar un eclipse penumbral cada estación? Porque el clima se va a volver totalmente loco. Porque los demonios van a empezar a ser desatados. Ahorita vamos a hablar de los cuatro vientos porque tienen que ver con estos cuatro eclipses penumbrales. Si gustan anotar, el 20 de marzo será el equinoccio de primavera. El 20 de junio será el solsticio de verano. El 22 de septiembre será el equinoccio de otoño. Y el 21 de diciembre será el solsticio de invierno. Entonces, cuando yo le pedí al Eterno, y lo digo con humildad, hermanos, porque el Eterno también te habla a ti, nos habla a todos. Yo no soy más que ustedes. Pero si le buscamos de corazón, Él nos da la decodificación de las cosas sin cábala, sin esoterismo, sin astrología, sin numerología, cosas vanas, que nos hable el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ahora, va a haber tres superlunas, 9 de marzo, anótenlo. La primera superluna de este año va a ser 9 de marzo. La otra será el 8 de abril y coincide con la fiesta de Pesaj. Y están invitados todos para esa fiesta. Vengan en todos los pactos cumpliendo la bendita Torah. Y se va a cumplir como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto con una superluna porque había tanta luz que pudieron ver por dónde caminaban. Bendito es Yahshua Mashiach. Y la otra será el 7 de mayo, la otra superluna. 9 de marzo, 8 de abril, que coincide con Pesaj. No coincide, hermanos. El Eterno le plació así. Y 7 de mayo. Bueno, como toca cada eclipse penumbral una estación, tiene que venir un caos climático por todo el mundo, por las penumbras que va a haber en toda la tierra. Los demonios que van a ir cayendo. Por eso les vuelvo a repetir. Y les voy a pedir, por favor, pero es como tarea, una exigencia, un letzabó, una orden, que vean los videos que ya les recomendé, Caen los demonios, para que tú entiendas de lo que estamos hablando hoy. Ahora, permítame entonces explicar esto. Sí se ha ido calentando el planeta por el pecado del hombre, hay muchas fábricas, muchos plásticos y demás, pero no es tanto eso, hermanos. El fenómeno del niño o de la niña no es tanto climático. Son demonios que el Eterno permite que actúen por la rebeldía del hombre. Si nosotros recapituláramos todo lo que sucedió en el año 2019 en videos, yo tengo muchos videos en casa, de las inundaciones tan terribles, cómo arrastraba a la gente el agua, los automóviles y las casas en varios países del mundo. Bueno, pues eso, por lo que estamos viendo aquí, que nos está hablando claramente el Eterno, se va a aumentar muchísimo. Muchísimo en este año, porque nos estamos acercando al fin. Le voy a pedir a la Carlos que se levante, por favor, para que manejemos la cámara. Voy a poner aquí, bendito es el Abaca 2. Bepakashá Saquén, Pepe Toño, Bepakashá, para que te lleves estos apuntes, mis lentes, con cuidado, así yo tenga un poquito más de espacio. Entonces, este video después ustedes lo revisan. Yo lo quería dar con la pantalla, pero el Eterno me ordenó que lo diera hoy y yo obedezco a la vaca 2. Entonces está el año 2020. Ahora, la decodificación de esto es que 2 más 2 son ¿qué? Ahí tienes. El Eterno es perfecto. Eso está basando a través de este calendario gregoriano. Ahora, 2 más 2 son 4 y entonces decíamos que son 4 eclipses penumbrales, son 4 estaciones, ya notaste cuándo van a ser los eclipses y ya notaste cuándo van a ser los solsticios y los equinoccios. Ahora, si yo le agrego si yo tomo el 2
Y el 2, entonces son 4. Si le aumento solamente un 0, son 40. ¿Y qué significa 40? Prueba. Prueba otra vez. Prueba. Por favor, si gustan, anótenlo. Esto no es cábala ni nada de eso. 40 días el diluvio. 40 días Moshe en el monte para recibir la Torah. 40 años en el desierto de los hijos de Israel. 40 días Yahshua HaMashiach en el desierto de Jeshimón, que está al oriente de Jerusalén, de Yahushalayim. Y Jeshimón quiere decir devastación. Hasta el nombre de ese desierto que hay ahí en la tierra de Israel tiene que ver con todo lo que el Eterno nos está mostrando. El Eterno entonces se retira al desierto, es entre comillas tentado por Satanás, y a su amancia le reprenda, pero él sale victorioso, y victorioso después con su resurrección, después de, o sea, su muerte y su resurrección. Entonces, a ver, al regresar del desierto de Jeshimón, que es devastación, el Eterno dice unas palabras, las primeras palabras que pronunció en Marcos 1:15: arrepentíos. Lo voy a decir como están las versiones. Y creed en el Evangelio. Arrepiéntete. Y haz arrepiéntete, la sote Yubá, y Ismor Torah, guarda Torah. Cree en las nuevas buenas de salvación, la Besorah. Entonces, las primeras palabras que dijo el Eterno Yahshua son arrepentíos. Y eso después de que regresó del desierto de devastación. Ahora, él triunfó. Ahora nos toca a nosotros. Primero va a haber devastación. Primero tenemos que arrepentirnos, perdón, para no pasar la devastación. Mira cómo el Eterno habla. No sé si me estoy dando a entender. No estoy loco. Anin lo mishuga. El Eterno regresa del desierto de Jeshimón, que significa devastación, y dice: arrepentíos. Ahora con su muerte y su resurrección, porque él salió victorioso, bendito es Yahshua Mashiach, él nos dice: arrepiéntete antes de que venga devastación. Esas son las señales que el Eterno va a mostrar en este 2020, sin duda, hermano, sin duda. Ahora, vamos a suponer entonces que yo le aumento el otro cero. 2 más 2, 4, 40. Ya vimos los 40 años, etc. Le aumentamos el otro cero, son 400. Son 400. Y los 400 años y tantos que estuvieron los hijos de Israel, muchas veces el Eterno no da cifras exactas, pero todo es exacto en él. 400 años en Egipto, perdón. Y nos saca. A ver, entonces, este año 2020, tenemos que aprovecharlo todos, los que ya estamos en Yahshua, para hacer una recapitulación de nuestra vida como mesiánicos y decir: Padre, ciertamente no me he comportado como tal, perdóname, y llorar por los pecados. Y tú que eres nuevecito, arrepentirte de tus pecados, porque eso lo marca Yahshua HaMashiach en Marcos 1:15, en Proverbios 28, verso 13, dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese alcanza misericordia. Juan el Bautista eso ministraba, enseñaba cuando hacía el tevilá a las personas, el bautismo en agua. Ahora nos bautiza en el fuego de su bendito Ruach HaKodesh. Ahora, recuerden, el número 10, prueba. El número 40, prueba. El número 400, los 400 años que estuvieron los hijos de Israel en Egipto. Y viene entonces, a ver, explico lo que significa. Entonces, 2020 y el 400, viene la redención total para los hijos de Israel. Viene la redención total para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach nos dijo que cuando empezáramos a ver todas estas cosas, ¿qué cosas? Los terremotos, los tsunamis que han ocurrido, los desastres, las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, y ahora los eclipses, levantáramos nuestra cabeza, porque ¿qué? Nuestra redención está ¿qué? ¿Te das cuenta? No es invento. Yo sentí la voz del Todopoderoso. Ahora, si tú crees en las revelaciones y en las profecías, amén. Y si no crees, bueno, ven algún día y platicamos para que tú... Yo no te voy a convencer. El que convence es el Eterno Yahshua Mashiach. Ahora,
Se está acercando el tiempo. Recordemos que son 6 eclipses, hermanos. Recordemos que es el número de la bestia. La bestia está por salir. Y les recuerdo ver un video que le titulé Los números en la Tanaj. Le puedes poner los números, si quieres, en la Biblia, pero ponle gozo y paz, doctor Palacios, para que te aparezca. Ese video ya tiene un rato, ya es viejito. Ahora, atención. Son 4 eclipses penumbrales. Ahora, el número 4, voy a poner este pizarroncito aquí. El número 4, ahí yo expliqué en los números en la Tanaj. Yo expliqué esto, que el número 4 significa algo. No es cábala, no es esoterismo, esténse tranquilos. El número 4 en la Torah significa lo que pertenece a Yahweh. El número 4. Por eso los 4 eclipses van a tocar toda la tierra, porque la tierra y los que en él habitan le pertenecen a Yahweh. Eso dicen los salmos. Entonces, a ver, el número 4 significa lo que pertenece a Elohim. 4 letras de su nombre: Yod, Hei, Vav, Hei. 4. 4 letras. Ahora, en la Torah hemos aprendido que si se siembra un árbol, etc., cuando empieza a dar fruto, no se comerá por 3 años. Y al 4º año se es consagrado a Yahweh. Quiere decir que el número 4 significa lo que pertenece a Elohim. Eso tú lo encuentras en Levítico 19, versos 23 y 24. Ya están todas las parashot y los estudios de la Torah ahí. Ahora, la tierra entonces le pertenece al Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Pero la tierra y la humanidad, amados hermanos, hermanas, ha preferido a Satanás. Se habla también en la Biblia de los 4 confines de la tierra. Los 4 confines de la tierra. Entonces, a ver, anoten si quieren Isaías 11, verso 12. Y en Ezequiel 37, cuando hace la profecía sobre los huesos secos, dice que él va a traer de los 4 confines de la tierra a los hijos de Israel. Porque los hijos de Israel le pertenecemos a Yahweh. Y nos trae de los 4 puntos de la tierra. En Ezequiel 37 es igual a Efesios 2. ¿Recuerdan todas esas ministraciones? En Apocalipsis 7 hay 4 ángeles y 4 demonios. Toda la creación le pertenece al Todopoderoso. Inclusive a Satán y los demonios le pertenecen a Yahweh. Ahora, en el tema de un mensaje claro desde el cielo, toda Gabá, a Carlos, toda Gabá. En el tema de un mensaje claro desde el cielo, yo dije que, entre otras cosas, yo dije que tenemos que estar totalmente alertas, pendientes, no viviendo como los paganos, ni peleándonos, ni dividiéndonos unos a otros. Ya lo expliqué ayer. Sino tenemos que estar pendientes de oír su voz. Porque Él nos va a empezar a hablar más claro. No lo digo yo. Lo dice Yahweh a través del profeta Joel. En ese tiempo habrá más sueños. ¿Está o no está? Habrá más visiones. ¿Está o no está? ¿Qué quiere decir esto? Que el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, va a empezar a hablar más a su pueblo. Te va a empezar a hablar más a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a todos. Y a los que vengan a los pies de Yahshua Mashiach. Ahora, el 4º mandamiento de la ley de Dios, lo expliqué así para, por amor a los nuevos, el 4º mandamiento de la Torah, que está en Éxodo 20, verso 7, es el Shabbat. El Shabbat le pertenece a Elohim. Estamos en Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º es mi día. El Shabbat es intocable, le pertenece a él. Cuando una persona no guarda el Shabbat, está siguiendo al mismísimo Hasatán, a Satanás, al destructor, a Luzbel. Yahshua Mashiach le reprende en todos sus nombres. Entonces, a ver, tú que estás guardando el Shabbat, guárdalo en santidad para que te valga. Y no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia. Pero el Eterno dice en Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, a ver, el número 4 le pertenece a Elohim, la tierra le pertenece a Elohim, pero los eclipses penumbrales van a tocar toda la tierra para que la tierra no tenga pretexto
los habitantes de la tierra más bien no tengan pretexto de que no se les avisó a tiempo. Haz arrepentimiento y sálvate. Su nombre es Yahshua. Yahweh salva. Guarda la Torah, guarda los mandamientos, entra a todos los pactos, haz arrepentimiento, tevilá, inmersión en agua, bautizo, entra a la circuncisión, la brit milá, no te dejes engañar, que nadie te robe tus raíces hebreas, aleluya. Hubo cuatro ríos, en el jardín del Edén. Utilizamos cuatro sipsiyot, cuatro, porque le pertenecemos a Yahweh. Así también las mujercitas, pero en el caso de los varones, al utilizar los cuatro sipsiyot, es que yo, al menos voy a hablar de mí, yo le pertenezco al Todopoderoso. Por eso uso mi sipsip. Y si tú te los quitas para ir a trabajar, perdóname, pero eres un cobarde. Y entonces no le perteneces a Yahweh. Lógico, yo me quito los sipsiyot, los sipsip, pues para que se entienda cuando voy a operar, porque no quiero que se me manchen de sangre a la hora de estar operando. Un mecánico puede tener cuidado de escondérselos bien, para tapárselos o quitárselos, para poder, para que no se le engrasen, etc. Pero de ahí a salir a la calle sin zip zip, quiere decir que eres un cobarde porque estás negando que perteneces a Yahweh. Por eso la vestimenta es tan importante, hermanos. No se les ha enseñado aquí que se vistan así, como debe de ser, por casualidad. Es una señal de que le pertenecemos al Todopoderoso, porque los sipsips están en números 15, 37 al 41, significan los mandamientos. Entonces, si yo guardo los mandamientos, es porque le pertenezco a Yahweh, no al diablo. ¡Aleluya! Ahora, cuatro copas simbólicas de Pesaj. Te sacaré de Egipto, te libraré de Faraón, te redimiré, te introduciré en la tierra prometida. Cuatro. Le pertenecemos a Él y viene la redención total, hermanos. Ahora, cuatro especies en Sukkot. Ofrecemos cuatro especies en Sukkot. Bueno, este eclipse del 10 de enero va a tocar la zona de Asia, de África, de Oriente y de Oceanía. Y va a tocar exactamente donde tocó el eclipse anular, el eclipse de anillo de fuego del 26 de diciembre. Estados Unidos de Norteamérica, por medio de un dron, mató a un líder islámico, un general de Irán, en Irak. Y ahorita el ambiente está más tenso, decía yo. Ayer Estados Unidos ya empezó a mandar más tropas. Ahora muchos dicen, usted, doctor Palacio, siempre está anunciando la guerra y no sucede nada. Es que eso va a suceder, son tambores de guerra y el Eterno se puede tardar, es un decir, Él no se tarda, Él es exacto. Él puede llevarse el tiempo que quiera, Él es soberano. Pero la guerra de todas maneras está profetizada. Ya vimos Jeremías 49 que Él va a soltar a los cuatro demonios sobre Irán. Irán es súper enemigo de Israel. Ahora, es importante que nosotros entendamos pues todo esto porque, por ejemplo, hemos aprendido el nombre de Moshe. Moshe se escribe con la letra Men, anótenlo, que vale 40. Recuerden, no es numerología cabalística. Es que en hebreo no hay números arábigos. Las letras son, son los números. Las letras son los números. Entonces permítanme escribir. Yo soy médico y les pido disculpas porque así como escribo en español, escribo en hebreo. O sea, Moshe, Moshe. Ahora vamos a poner el número que le corresponde a cada letra. Moshe. Mem, Shin, Hei. Moshe. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner, perdón, ahorita con el cansancio, tengo que consultar aquí por el cansancio, no es pretexto, pero ahorita he trabajado mucho. La Mem vale 40, la Shin vale 300, ¿sí se logra ver, Carlitos? Sí, toda Gabá. Y la Hei vale 5. Anótalo en tus apuntes, entonces tenemos ahí 40, tenemos 345.
Tenemos, esto no es 9, es 4. Tenemos 345, Moshe. O sea que la palabra Moshe, el nombre de Moshe, no es cábala, son números de la Torah. Vale 345. Moshe representa la Torah, la Torah. ¿De acuerdo? Por eso en la transfiguración aparece Moshe y Elías. ¿Quién recuerda? Moshe y Elías. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Elía, es un Alef que vale 1, es Lamed que vale 30. Para no cometer error, estoy haciendo esto. Es Yod, que vale 10. La Yod, que vale 10. Y la Hei, que habíamos quedado, que vale 5. Entonces tenemos aquí 46. De Eliyá, Eliyá. Ahorita lo voy a poner más cerca para que se vea. Entonces vale 46. Y Eliyá representa los profetas. Por eso en la transfiguración no apareció otro profeta, sino solamente Moisés y Elías. Y los dos levitas. O sea, los dos descendientes de los hijos de Leví. Sí se vio bien, Carlitos. Ok. Ahora, muchos han pensado que estamos mal en el nombre al escribir Yod, Hei, Bab, Shin, Hain para Yahshua. Pero no, lo vamos a demostrar ahorita, que estamos en lo correcto. Ahora, pueden ver el video, lo que ha de venir. Ahí explico también todo esto. Entonces, pero ahorita concentremos en este tema. Entonces, es el nombre de Yahshua. Yod, Hei, Bab, Shin, Hain. Yo sé que hay muchos nuevecitos y esto les va a interesar. Recuerden, yo escribo como doctor, somos muy pésimos para a escribir bien, o sea, con claridad. Yod 10, Hei 5. Después tenemos la Bav, que es 6. Por eso los refrescos satánicos ponen 3 Bav. 666, Monster. ¿Te acuerdas eso? ¿Sí o no? Shin, 300. Y luego la Hain, que vale 70. Ahí está. Esto está así para que lo puedan ver mejor. Yod, Hei, Bab, Shin, Hain. Y entonces Moshe, si nosotros sumamos lo que suma Moshe y lo que suma Elías, te dan 391. Y ese es el nombre de Yahshua. Él es la Torah y los profetas. Entonces el nombre está correcto, como lo hemos escrito durante todos, desde que lo empezamos a enseñar. Entonces Moshe, ¿cuánto te sumó Moshe? Nada más. A ver, a Isaías. 345. Y Moshe. ¿Y Elías? 46. A ver, súmalo. 391. Y entonces, si tú sumas 10 más 5 más 6 más 370, te da 391. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! El Eterno es perfecto, amados. Él es la Torá y los profetas. Bendito es el nombre. Ahora, Yahshua es el cumplimiento de la Torah. En Mateo 5:17 dice él: no he venido para abolir la Torah y los profetas, sino para cumplir. Entonces, a ver, con todo esto que yo acabo de ministrar, que no es cabalístico, 4 eclipses penumbrales, va a tocar toda la tierra, lo que significa penumbra, lo que significa 40, lo que significa 400, el número de la prueba desde el día primero de enero, aunque él no se basa en este calendario, pero lo utiliza cualquier cosa. Él es bueno. ¿No utilizó a Balán? ¿Sí o no? ¿A Balán? ¿Sí utilizó a Nabucodonosor? Porque dice en la Biblia, mi siervo Nabucodonosor. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que yo exhorto, invito a todos el día de hoy? A hacer arrepentimiento rápido. No esperes más. No esperes más. Y todos tenemos que trabajar rápido. Muy rápido, porque el tiempo es muy corto. Saco una conclusión
Y voy terminando, pero no del todo. El Eterno nos está hablando y nos está diciendo: mira la violencia. Ve uno en los noticieros o en televisión, o escucha uno las noticias por radio, o ve uno a través de internet, y más violencia no puede haber. Es un decir, porque va a haber más violencia. Y una vez que se desate la Tercera Guerra Mundial allá, entre, va a iniciar el polvadero entre Israel e Irán, se va a unir Rusia con Turquía y Siria para atacar a Israel. Estados Unidos intervendrá para tratar de defender a Israel, digo entre comillas porque el que defiende es Yahweh. Y voy a decir algo triste, pero como actualmente la mayoría de Yehudim, de judíos, allá en Eres Israel, no guarda la Torah, se han inaugurado, como les decía yo, se inauguró un supermercado muy grande en pleno Jerusalén, que abre en Shabbat. Los cines están abriendo en Shabbat. La gente va, compra y vende y entra a ver películas no gratas en Shabbat. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 11, cuando son los dos testigos, Jerusalén, Jerusalén, llamada Sodoma y Gomorra. Para vergüenza, Tel Aviv es la capital mundial gay. Para vergüenza. Entonces, todo esto va a ser, todo esto es señales de que viene una guerra terrible y que desgraciadamente Israel no va a salir vencedor. Yo bendigo a Israel porque soy parte de Israel. Soy Israel. Y tú también, pero yo hablo por mi persona. Entonces, a ver, y esa Tercera Guerra Mundial entonces se va a extender a otros lados. Por eso son las sediciones, las revueltas en toda Latinoamérica y en el mundo entero. En este 2020, según los politólogos y los economistas, viene una crisis como nunca. Ya habíamos platicado eso en un mensaje claro desde el cielo. Una devaluación muy fuerte. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza está en Yahweh. Y tú y yo necesitamos, todos necesitamos bendición, unción, poder, prosperidad en todo, que nos mantengamos sanos, que los malos y los perversos no nos vean. Porque una vez que caigan todas esas potestades demoníacas, esto va a ser más de un mundo de locos. El vampirismo se está aumentando. La brujería y la adoración a la muerte ni se diga. Cada día nacen, por así decirlo, hacen nuevos dioses para adoración. El hinduismo está tomando más fuerza, el budismo. O sea, por todos lados vemos que la gente está desviada en nueva era, en angelología, en estudio de mantras y cosas de ese tipo. Yo te lo puedo decir, te lo digo con amor, tú que te dedicas a todo eso. Todo eso es mentira. Tú me puedes decir, no, eso es verdad, no. Tengo muchos años ya, en primer lugar de edad, pero viviendo en el Espíritu y viendo el poder del Todopoderoso, no necesitamos nada esotérico, nada, solamente la Biblia, solamente la Biblia. Y como en este año van a caer penumbras, es señal de que los cuatro demonios destructores van a empezar a caer. Y para mí no hay ninguna duda de que este 10 de enero va a ser la primer potestad demoníaca que va a caer. Ténganlo presente porque son cuatro eclipses penumbrales. Y es que es lógico, miren, el Eterno va por pasos. Dos eclipses penumbrales, dos potestades demoníacas, dos vientos, para que se entienda, como dice en Apocalipsis 7 y en Jeremías 49, verso 36. Después un anillo de fuego, destrucción, guerra, armas de fuego. Cuando disparan los tanques de guerra, se ve el fuego. Los misiles que se lanzan, se ve el fuego. Después vendrán otros dos eclipses penumbrales, que son otras dos potestades demoníacas que van a caer, y más destrucción, más violencia, más violaciones a los derechos humanos y a las mujeres y a los niños y hasta a los varones, porque ya hay eso. Y después vendrá el eclipse de sol en diciembre. Y eso quiere decir que el Eterno se oculta. Muchas veces en la Biblia vemos cómo dice el Eterno: volteé mi rostro
como el Eterno se da cuenta que la gente lo repudia, aunque digan que lo aman, no lo aman. Si se le amara, se guardara sus mandamientos, Juan 14, 15. Y entonces ese eclipse de sol va a ser oscuridad total, y es eso, como si el Eterno, más bien el Eterno nos da a entender que Él se voltea y permite que las potestades demoníacas hagan lo que quieran, pero con su orden de Él. Los demonios no pueden hacer nada si no es con orden de Él. Ahora, con todo esto que yo acabo de ministrar, el significado oculto del eclipse del 10 de enero del 2020, ¿qué piensas hacer con tu vida, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo que es grandísimo? ¿Qué pienso hacer yo? Tú que eres amigo y amiga y todavía no te has comprometido con el Eterno, deseamos, ese es un anillo de boda, comprometido a matrimonio. Me comprometo a ser un buen hombre, a ser fiel, a proveer a mi hogar, etc. Es un compromiso. No se puede decir soy salvo si no se compromete uno con el Eterno. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 19, dice: contigo me desposaré, Israel. Él no se va a casar con la iglesia cristiana de domingo, no. Él se va a casar con Israel. Y si tú dices, bueno, pero yo no tengo ni siquiera una gota de sangre israelita, te conviertes en uno con Israel. Romanos capítulo 11, te injerta, Él te injerta, y somos uno con Israel. Cierren su Biblia, por favor, cierren sus apuntes. Y está más claro el significado. Y si a ti te hablara otras cosas, vienen si me las cuentas. Pero no cenes mucho en la noche para que yo te lo crea. ¿Sí? Ahora, esta revelación fue despierto, fue una visión. Y me bajé como de rayo, rápido, hacia donde yo hago mis estudios. Y toda Gabá saqué. Y entonces me puse a escribir rápido, 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 porque dije, más claro no puede estar. ¿Qué piensas de todo esto? No me contestes, ¿qué piensas? Ahí contéstate en tu mismo pensamiento. La cosa está que arde. Pero nosotros no tenemos miedo. ¿O tienes miedo? No, nosotros no tenemos miedo. Tenemos paz, tenemos shalom. Porque tenemos al Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Y el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, nos da dirección y nos dice, no tenemos por qué temer. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Y dice que el que es nacido de nuevo no practica, ¿qué? El pecado. Porque la simiente, o sea, la semilla, o sea, la palabra, o sea, la Torah, permanece en él. Y el diablo no lo toca. Aleluya. Estas son buenas noticias para ti. No es para asustar este tema. Y yo les pido que rápido compartan este video por todos los medios que tú conoces mejor que yo. Yo no monetizo los videos de YouTube. No gano nunca, ni voy a cobrar nada por ministrar la palabra. Entonces, habrá gente que te diga, y yo respeto todo, ¿no? Bendigo ese aspecto, pues a mí no me interesa. Rápido, compartan este video a tus, porque mientras más los vean, más dinero cobran. Pero yo no. Lo hacemos para que la gente sepa la verdad, haga arrepentimiento y se vuelva al Elohim de Israel. Ahora, no quiero terminar este culto, esta hora, sin que hagamos una oración todos. Y con mucho gusto, tú que eres nuevecito y que están aquí, ya atendí a varios hermanos nuevos. Y tú que estás ahí, que dices, pero ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Y a tronárselos, no va a pasar nada si tú te arrepientes. Yahshua promete eso, guardar a su pueblo. Él no te va a restaurar para hacerte pedazos, no. Entonces, esténse tranquilos todos y todos con sus manitas así. Ustedes en silencio, ustedes que ya son salvos. Y los que no son salvos y los que quieren hacer un acto de arrepentimiento, seguir mis palabras. En la iglesia cristiana te enseñaron, ¿aceptas a Cristo? Sí, ya eres salvo. No, así no es. No, es Yahshua el que nos acepta. Porque decir, yo acepto a Yahshua, es orgullo, es ego. Y aceptar es, recuerden, compromiso matrimonial. Es guardar sus mandamientos. Tú que eres nuevo, y todos hacer arrepentimiento en general,
todos, allá y acá, Roim, Saquenín, o sea, pastores, ancianos, encargados de obras, hermanos todos, tengas el ministerio que tengas aquí y allá en la Keilah Gozo y Paz Mundial. Padre Eterno, si gustan repetir conmigo, los que no han hecho esa, la Jot, Jimena me va a traducir al inglés para que se pueda entender, para los que hablan inglés. Padre Eterno, Yahweh, yo te pido perdón en el nombre de Adón Yahshua Mashiach. ¿Quién eres tú, la palabra encarnada? Padre, perdona mis pecados. Decido apartarme de mis pecados para alcanzar misericordia, como dice en Proverbios 28, verso 13. He leído en Hebreos 5, 9, que tú eres autor de eterna salvación para todos los que te obedecen. Padre, perdóname. Hasta la fecha he dicho que yo he cumplido tus mandamientos, pero he sido mentiroso, porque no he guardado tus mandamientos como el Shabbat, tus fiestas, mencionar tu nombre verdadero, Yahweh, Yahshua, entrar al pacto de la circuncisión para los varones. Padre amado, perdóname. Dice tu palabra eterna que la tristeza que según tú, Elohim, produce arrepentimiento para salvación, y mis lágrimas son genuinas de arrepentimiento. Perdóname, Padre. Perdóname por haber pecado. Menciona tus pecados. El único que perdona pecados es Yahshua, quien es Dios. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Y eso está en Marcos, en el capítulo 2. Menciona: me arrepiento de veras y no volveré a cometer ninguno de estos pecados que yo mencioné, Padre, porque son abominación ante tus benditos ojos. Decido guardar la Torah. Tú nos estás hablando claramente por medio de los eclipses. ¿Qué he aprendido hoy que no son para cargarme de energía, ni vestirme de blanco, ni ganar más dinero, ni tener éxito en el amor, sino que son claras señales para hacer arrepentimiento? Tú estás avisando que caerán penumbras, potestades demoníacas a la tierra, y después vendrá la oscuridad total en la gran tribulación y en la ira. Padre, me enseñaron mal. En la católica romana y en la cristiana me dijeron que había un arrebatamiento antes de que empezara todo, pero ahora entiendo que fui engañado por intereses económicos solamente, o de gente que es ciega y un ciego no puede guiar a otro ciego. Y sé que hay un rescate, un arrebatamiento, pero antes de que todo se ponga mucho peor, pero no por ahora. Padre, para poder sobrellevar todo esto, necesito de tu ayuda, necesito ser sellado para la salvación por medio de tu bendito Espíritu Santo, de tu bendito Ruach HaKodesh. Yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado, como dice tu Biblia, tu Tanaj. Perdóname, Padre. Y me comprometo a guardar tus mandamientos, como dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sé que la ley, la Torah, no ha pasado, porque tú lo dices, Abba, Padre, tú lo dices, que tú no viniste a abolir la Torah ni los profetas, sino a cumplir. Yo me comprometo así a cumplir todos tus mandamientos rápido, sabiendo que el tiempo es corto. Y ahora proclamaré esta verdad, compartiré este video, ya que sé que no se hace negocio con este video. Y eso me da paz en mi corazón, de que yo predicaré la verdad y le avisaré a mis familiares, a los vecinos de mi casa, de mi colonia, de mi país y de otros países. Utilizaré todos los medios, Padre, WhatsApp, Facebook, cualquier otro medio para proclamar tu mensaje de salvación. Me ha quedado muy claro el mensaje, Abba, Padre, de que los cuatro eclipses penumbrales son eso, las potestades demoníacas que caerán, y las cuales las reprendemos en el nombre que he aprendido, que es sobre todo nombre. Yahshua es su nombre. Abba, Padre, muchas gracias por tu perdón. Ahora empieza a experimentar el perdón de Dios, de Yahshua.
Hablo así porque hay muchos nuevos, hermanos. Empieza a experimentar el perdón del Todopoderoso y cumple los mandamientos. No tengas miedo lo que va a pensar tu esposa si eres varón. No tengas miedo lo que va a pensar tu esposo si eres mujercita. No tengas miedo lo que van a pensar tus hijos o tus papás si eres hijo. No. En la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa verdadera. Cuando uno se consagra al Todopoderoso, toda la familia, no dije familiares, sino la familia, papá, mamá, hijos, la salva Yahshua, porque Él no es mentiroso. Padre amado, una vez más, gracias por mi salvación. Gracias por tu sacrificio único y perfecto en la cruz, en el madero, por tu sangre preciosa. Ahora me toca a mí cumplir mi parte. Yo sé que soy salvo por gracia, mas no por obras para que yo no me gloríe. Pero porque te amo, guarda tus mandamientos. Ahora que he reconocido mis pecados y que no los volveré a cometer, yo me comprometo a guardar tu Torá, porque solamente así seré libre. Tú dices en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora guardando tu Torá, seré verdaderamente libre. Padre, no me quedan más palabras, porque tu grandeza es extrema, sino solamente bendecirte por medio de la exaltación que yo te doy con mis palmas, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Ve, amén. Bendito es el Abacados. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Y antes de tocar el shofar, quiero que pase la orquesta para que toquemos la jalel de majestuoso, ¿verdad? Y hay otra jalel a Isaías, que apenas te dije, esa jalel está muy, ven hacia acá para que pasen los hermanos, muy fuerte, muy hermosa, no me acuerdo cuál es el título. Esa. Entonces, antes del toque del shofar, pásenlos a Don Toqueas, por favor. Bendito es el Abacados. Todos vamos a levantar nuestras manos y darle gracias al Todopoderoso, que Él nos habla, nos está hablando a través del cielo, nos habla en primer lugar por su Ruach HaKodes, nos habla a través de ángeles, o sea, nos habla por los medios de los malajín, los mensajeros, nos habla directamente en su palabra, nos habla por muchos medios. Y antes hacíamos oídos sordos, empezando por mí, pero ahora todo el tiempo queremos tener los oídos listos para escuchar su preciosa voz. ¡Aleluya! Exaltemos al Todopoderoso, amados allí.
buscarte con fe y con amor. Quiero ser agradable ante tu presencia, sea en tu nombre grande.
Antes de la Jalel majestuoso, vamos a llamar a la casa. Se va a tocar el shofar para llamar a la casa de Judá, a la casa de Israel y a las naciones todas a hacer teshuva, a hacer arrepentimiento. Oh casa de Judá, oh casa de Israel, oh naciones todas, hagan arrepentimiento. Yahshua Mashiach viene pronto, los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto será tarde. Arrepiéntanse. Aleluya.